Hola, muy buenas noches. Bienvenidos alumnos a una sesión más. Me confirma cuando vean la pantalla para poder iniciar. Por favor, para el pase de lista, anotan su nombre en el chat, nombre completo en el chat, por favor. Bueno, vamos a iniciar el tema de esta noche. Vamos a empezar a ver técnicas quirúrgicas. A partir de hoy, 9 de mayo, vamos a empezar con esta, con las técnicas quirúrgicas de cirugía general, que es lo primero que vamos a ver. Cirugía general, lo vamos a revisar el día de hoy. Y la primera técnica quirúrgica que vamos a manejar se llama apendiceptomía. Apendiceptomía. Ok, la apendiceptomía. Quiero empezar la sesión preguntando a los participantes, ¿qué significa apendiceptomía? ¿Qué es la apendiceptomía? Cuando se quita el apéndice. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Apéndice es un órgano al final Sí. del intestino y ya cuando la retiran es mía. Apendicectomía, pues es una cirugía. Así lo entendí. Okay. Está compuesta de dos palabras, ¿no? La palabra apéndice y ectomía. Entonces, si nos vamos a terminología médica, vamos a encontrar a encontrar el significado, el concepto de esta palabra. Sí. Entonces, vamos a empezar. Apéndice es el órgano y ectomía es el corte, extirpación, extracción. Entonces, la extirpación quirúrgica del apéndice. Eso es lo que significa apendiceptomía. Muy bien. Ok, vamos a empezar primero con el concepto de la técnica quirúrgica. Bueno, ahí está, tenemos un poquito de problemas con nuestra red, pero ya regresó muy bien. Ok. A partir de aquí de las técnicas quirúrgicas, voy a hacer preguntas y voy a empezar a evaluar a ver qué tanto han aprendido en la parte del diplomado hasta el día de hoy, ¿no? Apendicitis. Es la inflamación del apéndice cecal o veriforme que inicia con la obstrucción de la luz apendicular, lo que trae como consecuencia un incremento de la presión intraluminal por el acúmulo de moco asociado con poca elasticidad de las serosas. Si la apéndice es una inflamación del apéndice, ¿por qué ocurre esto? Fíjense que nosotros el órgano del apéndice no nos sirve para nada, no tiene ninguna
ninguna utilidad práctica, nada de utilidad práctica tiene el apéndice. Aquí lo tenemos, es un órgano, ¿sí? Que está inflamado, aquí lo vemos, ¿sí? Este órgano se encuentra entre la unión del intestino delgado y el intestino grueso, justo en el intestino grueso, donde inicia el intestino grueso. Y este órgano no se sabe por qué se infecta, o sea, por qué los cuadros de apendicitis agudas se presentan. Ok, Adilena, ya llegando Adilene, bienvenida, muy bien. Ok. Muy bien, ya tenemos a varios participantes, perfecto. Entonces, aquí mire, ¿por qué se infecta el apéndice? No se sabe, pero se presenta cuadro de apendicitis en niños, niños menores de 10 años, en adolescentes, adultos jóvenes, en adultos mayores. ¿Cuál es la causa? No se sabe. Se sugiere y se sospecha. Había un mito que dicen que por comer muchas semillas se te inflama el apéndice y el mito de la vesícula, ¿no? Entonces, no es correcto. ¿Qué es lo que pasa? Miren, por alguna razón, aquí en el colon, este es el colon ascendente, colon transverso y colon descendente, colon sigmoide y recto, ¿no? El colon, ¿qué transporta el colon? ¿Quién me puede decir qué transporta el colon? ¿Qué transporta? Materia fecal. Materia fecal. Entonces hay un fecalito, se le llama. Se sugiere que un fecalito cae adentro de ese saquito y lo inflama y lo infecta. Y por eso se presenta la apendicitis. Se sugiere que eso es lo que probablemente pase, que infecte un pequeño fecalito en ese saquito y va a infectar el apéndice del paciente y va a desarrollar todo el cuadro apendicular con los signos y síntomas que tenemos acá. Inicia con un dolor abdominal agudo, tipo cólico, localizado en la región periumbilical alrededor de la cicatriz umbilical. Antes de las 24 horas emigra al cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior derecho. ¿Sí? Ojo, todo dolor abdominal agudo se sugiere que puede ser apéndice, se sugiere. Pero hay dos parámetros que no sería apéndice. El primero, si el paciente presenta diarrea, no es apéndice. Si el paciente presenta diarrea, no es apéndice. Se sospecha que puede ser una GEPI, una gastroenteritis probablemente infecciosa, una salmonelosis, si hay diarrea. ¿Sí? Eso es uno. Dos, si el dolor es abdominal y no tiene y no emigra a las 24 horas al cuadrante inferior derecho, donde se encuentra la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Donde se encuentra la fosa ilíaca derecha, quiere decir que eso no es apéndice. ¿Sí? Otro signo y síntoma característico, náuseas y vómitos, solamente dos veces presenta el paciente esto. Hay anorexia, la anorexia significa no tener apetito, no tener apetito. No quiere comer. Fiebre de 38 grados o más. Hay irritación peritoneal y a esto se le llama signo de Marbouvner presente. Ese signo de Marbouvner, en el cuadrante inferior derecho, ahí se le va a colocar al paciente. Vamos a ver el cuadrante inferior derecho para que me entiendan. Esto es muy importante, fíjese bien, es muy importante que tú sepas identificarlo, porque esto le puede salvar la vida a un familiar tuyo. Hay muchos casos de compañeros que lamentablemente yo he visto que han fallecido, lamentablemente por un mal diagnóstico.
Sí, entonces sí quiero que quede claro acá, es muy importante. Tú como enfermera quirúrgica o enfermero quirúrgico del diplomado, tienes que aprender a identificar esta patología. Sí, entonces es muy importante que nosotros aprendamos, sí, a determinar esta patología. Y acuérdate que la enfermera quirúrgica tiene que tener conocimiento, así lo dice, ¿no? Tener conocimiento. Sí, conocimiento del área. Ok, bueno. Miren, aquí está. ¿Ya ven la pantalla? ¿Me confirma cuando vean la pantalla, por favor? Sí, ya se ve. Okay, aquí empieza el dolor, miren. Se ve. ¿Ves el cursor? Ok, aquí en el cursor empieza el dolor. Y esto es muy importante para diagnosticarlo en los niños, ¿eh? O adultos. Pero después el dolor se va para acá, mira. Flanco derecho, duele acá. Y específicamente el dolor es acá, en fosa ilíaca derecha. ¿Por qué? Porque aquí está el apéndice. Aquí está. Entonces, el signo de Marburger consiste que con tus tres dedos, índice medio anular, tú vas a presionar acá, lo vas a apretar, literalmente hablando, y lo vas a soltar de repente. Al momento de apretar y soltar, si el paciente presenta dolor o grita o geme de dolor, ¡ah! ¡Duele! Ese es un signo de Matt Burney positivo. Positivo. Y con eso tú vas a determinar que ese paciente tiene una apendicitis aguda. Y en automático tiene que ser intervenido quirúrgicamente lo más pronto posible para salvarle la vida. ¿Sí? La mayoría de muertes que ocurren en apendicitis aguda complicada por perforación del apéndice es porque el tiempo de atención médica fue muy retardado. Ahora, tu paciente dice, es que me duele todo. Todo el mesogastrio, me duele todo acá. Le hacen la prueba de acá, no presentó Bad Burner positivo, entonces no es un apéndice. Ha tenido diarreas en la clínica, con pura clínica, con puros signos y síntomas, y palpación y exploración física. No, probablemente es una infección que tiene el paciente. Si no es una infección, hay que preguntar si no tiene estreñimiento crónico. En caso de tener estreñimiento crónico, probablemente tiene una impactación fecal o lo más grave, una oclusión intestinal por materia fecal. ¿Sale? O por alguna neoplasia de colon que esté presentando el paciente. ¿Ok? Bueno, entonces hay que verificar si el paciente no ha comido y de ahí nos vamos a las pruebas de laboratorio que le vamos a hacer al paciente, una biometría hemática y en la biometría hemática vamos a detectar la leucocitosis. En la biometría hemática vienen los resultados de los leucocitos. ¿Cuáles son los valores normales de los leucocitos? A ver, Mareli, usted que terminó apenas la licenciatura, Mareli, ¿cuáles son los valores normales de los leucocitos en un adulto? ¿No? Martín. De 5.000 a 10.000, de 5.000 a 10.000 leucocitos. Es lo normal en un adulto. Es lo valor normal, pero en el paciente la leucocitosis es un aumento de ellos. El paciente presenta 15.000, 20.000, 25.000 leucocitos. Los leucocitos se elevan cuando hay una inflamación. ¿Sí? Al paciente le vamos a hacer una placa de rayos X. En la placa de rayos X se pide en decúbito y en pie y en decúbito. ¿Qué quiere decir? Que se le toma parado al paciente en la placa de rayos X del abdomen. Y se le toma la placa de rayos X del abdomen acostado. Y ahí vamos a ver si el apéndice está inflamada, ahí se va a ver, va a salir ese saquito inflamado. Caso contrario, no. Y ahora ya un estudio más certero, certero, sería un ultrasonido abdominal. ¿Sale? Pero si tiene leucocitosis y se observa en la placa de rayos X presencia de un incremento del apéndice y ahí está el cuadro clínico presente, entonces nuestro paciente va a tener que intervenirse quirúrgicamente. El único tratamiento es cirugía, cirugía. No hay otro tratamiento y la apendicectomía, jóvenes, nunca lo olvide, es una cirugía de urgencias.
Es una cirugía de urgencias. De cirugía general, esa es cirugía de urgencias. ¿Sí? Esta cirugía se le da prioridad porque está en riesgo la vida del paciente. ¿Sí? Y aquí algo muy importante le tenemos que decir a los pacientes que no se automediquen. Porque muchos pacientes se automedican, toman lo más común, ¿no? Una aspirina, un paracetamol, un ketorolaco, lo que tengan en la mano, ¿no? Se automedican, obvio que el dolor va a desaparecer, desaparece el dolor y al desaparecer el dolor ellos se sienten mejor. Y más tarde llega el dolor, pero cuando ese dolor llega ya el apéndice probablemente se habrá perforado y ahí va a tener complicaciones el paciente, ¿sale? La apendicectomía laparoscópica, ya nosotros ya la vimos en la clase anterior, en cirugía laparoscópica. Hoy vamos a ver apendicectomía abierta. Se le llama apendicectomía abierta, apendicectomía simple o apendicectomía a cielo abierto. Así se le llama. En el récord quirúrgico así lo van a encontrar. Nos pregunta Maribel, dice, entonces, ¿cuándo hace peritonitis? ¿Qué pasó para llegar a eso? Ah, ok. ¿Cuándo hace peritonitis? La peritonitis sucede cuando el apéndice se perfora. Al perforarse, como es algo séptico, porque contiene materia fecal, que es lo que hizo que se infectara, esa materia fecal va a infectar a toda la cavidad abdominal. Recordemos nosotros que en la cavidad abdominal es húmeda. La cavidad abdominal es húmeda. Toda es húmeda. ¿Y qué les gusta a las bacterias? A las bacterias les fascina la humedad y se van a reproducir y es cuando el paciente hace una peritonitis fulminantes y es ahí cuando el paciente fallece. Por eso el paciente fallece. La mayoría de los pacientes fallece y quien se logra recuperar ahora sí la estancia hospitalaria va de 3 hasta 6 meses. ¿Por qué? Porque a ese paciente lo van a operar aunque ya se perforó el apéndice, le van a retirar el apéndice ya perforada. Van a hacer un lavado de cavidad abdominal con ciertos antibióticos y van a dejar la herida abierta. Y por a través de la herida abierta del paciente, a través de la herida abierta del paciente, va a observarse, se va a observar cómo sale los litros, de pus. ¿Quién le ha tocado ver litros de material purulento en una herida de apendicectomía cuando la herida queda abierta? El paciente va a estar en ayuno y ahí el paciente se le va a iniciar una nutrición parenteral total, la NPT, le van a instalar un catéter venoso central. Dice Maribel, entonces al abrir, la verdad que esté perforada, por eso ponen el Penrose. No, el Penrose es un drenaje que se pone cuando se sospecha, primero, si está perforada, desde luego van a poner un Penrose. Si no está perforada, el cirujano va a valorar si coloca un Penrose. ¿Qué es un Penrose? Un Penrose es un drenaje que se deja de la cavidad abdominal interior y se exterioriza no por la herida quirúrgica, sino por otro extremo de la herida quirúrgica y ahí se va a drenar. Entonces, el Penrose, cuando ustedes vean a un paciente que le dejan un Penrose, quiere decir que se lo dejaron porque probablemente puede haber una complicación. Probablemente puede haber una complicación. Si ustedes ven un paciente posoperado de apendicectomía y no tiene Penrose, quiere decir que todo salió excelente, de maravilla y el pronóstico es muy bueno para la vida del paciente. Entonces, el Penrose se deja cuando se sospecha que haya colección de líquido intraperitoneal y que ese líquido tiene que salir. No necesariamente por la perforación de un apéndice, sino simplemente como una medida precautoria, porque al abrir la cavidad se sospecha que puede haber líquido intraperitoneal, no perforación, pero hay que dejarlo, ¿sale? Se deja. Entonces, cuando el apéndice se perfora, ahí sí tenemos que hacer nosotros dejar la herida abierta, no se cierra la herida, ¿sí? No se va a hacer. Bueno, pues se va a cerrar nada más hasta aponeurosis, se cierra. Y a través de la aponeurosis, ahí por ese espacio va a empezar a salir el material purulento. Nos dice Maribel, acá ponen Penrose cuando está perforada, me ha tocado, pero poca pus, más o menos unos 20 mililitros de pus. Así es, muy bien. Pero no sé necesariamente, cuando se perfora, sí. Por protocolo se pone Penrose. Cuando ponen un Penrose que haya la sospecha de algún líquido, de un líquido intraperitoneal, lo ponen por seguridad, lo pone el paciente. Por seguridad. No quiere decir que todos los pacientes posoperados de apendicectomía que tengan Penrose está perforada, no.
Porque cuando el paciente se perfora, cuando hay una perforación apendicular, ¿qué es lo que se deja? Se deja la herida abierta. Porque ese paciente va a ser sepsis. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Entonces, aquí algo muy importante. Este es el apéndice. Miren, esto que vemos acá. ¿Alguien iba a comentar algo? Adelante. Maestro, entonces cuando les ponen a los pacientes Drenovat, eso, ¿por qué se los ponen? Drenovat, recordemos que ese tema está pendiente, sí, cierto, es una que me acordaste de drenajes quirúrgicos, cierto, ¿no? Nos quedó pendiente ese tema por ver, fíjese. Bueno, el Drenovat es un drenaje a presión, succión. Cuando nosotros ponemos un Drenovat, por lo regular los Drenovat se colocan en traumatología y ortopedia, por lo regular. Por lo regular. Pero usted dice que si se pone una apendicectomía es por succión. Casi no se utiliza los Drenovac en una apendicectomía. Yo al menos lo he visto una vez si acaso. Pero prácticamente lo que colocan más acá son los Penrose. Pero ¿por qué ponen el Drenovac en este caso? Es porque sí se perforó. Porque sí se perforó el apéndice. Y entonces, ¿el Drenovac qué hace el Drenovac? Cuando nosotros drenamos, cuando se coloca un Drenovac, se aplasta el Drenovac. ¿Sí? Para que me entiendan, vamos a hacer un stop tantito acá. Tiene que quedar todo esto bien entendido porque yo sé que hay muchos compañeritos que probablemente no conozcan un Drenovac y no van a entender de lo que estamos hablando. Entonces vamos a hacerlo todo visual. ¿Sale? Entonces el Drenovac aquí se los voy a poner. A ver cuál sería más bonito que se vea. Este, yo creo que este está bien. Este. Esta imagen, me parece esta imagen. ¿Sale? Entonces, miren, aquí me confirma cuando ya vean la imagen, este es un Drenovac. Aquí este personal lo está preparando para instalarlo, ¿sí? El Drenovac. Aquí como lo ven, miren, tiene una manguerita, es una manguera que va acá y eso va a la cavidad interna del paciente. Aquí, ¿por qué esa es una succión a presión positiva? O sea, que lo trae hacia él. Aquí con dos manos se aprieta hacia abajo, se aprieta. Y se tapa. ¿Sí? Y como esto quedó comprimido, solito se va a ir expandiendo, expandiendo, y al irse expandiendo, ¿qué crees que va a hacer? Va a jalar la colección de líquido que hay en cavidad internamente y se va a ir llenando. Y ya nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a drenar y vamos a cuantificar la cantidad de mililitros que tenga nuestro Drenovac. Dice Maribel, el Drenovac lo han puesto en plastillas complicadas. Ajá, sí. Sí, se coloca como drenaje de succión. Es un drenaje de succión, ¿sale? Pero a presión. Y en cambio el Penrose es diferente. O sea, el Penrose es totalmente diferente. El Penrose funciona por gravedad. Sí, por gravedad funciona el Penrose, ¿sale? Entonces, el Penrose funciona por gravedad. Y aquí lo vamos a ver. Miren, este es un Penrose. ¿Sí? ¿Lo observa? Este es un Penrose. ¿Sí? Y ya el cirujano pues lo internamente y ya el Penrose se queda un pedazo de esta es lo que queda por fuera y aquí se fija la piel, siempre se fija con Dermalon 2.0 o con seda del 1.0. Se fija la piel, siempre el Penrose para que no se vaya a salir, ¿sale? Y ahí siempre ya nosotros le ponemos una bolsita de colostomía para que estemos cuantificando, ¿sale? Pero eso ocurre comúnmente cuando se perfora un apéndice o no puede estar perforado, ¿sale? Entonces, no sé si ya quedó claro ese punto por ahí. Sí, maestro, gracias. Bueno, vamos a seguir entonces. El apéndice es un órgano pequeño en forma de dedo que se extiende desde la primera parte del intestino grueso y se extirpa cuando se inflama o se infecta. Un apéndice perforado puede filtrar e infectar todo el área abdominal, lo cual puede ser potencialmente mortal y puede llegar a morir el paciente. A mí me tocó ver un caso en el hospital de Tehuantepec, Oaxaca, cuando yo trabajaba en una clínica hospital del ISSSTE. Llegó un paciente, lo primero es, lo malo es automedicarse, eso es malo, no es bueno, ¿sí? Llegó el paciente y empezó con dolor abdominal 2 días atrás. Y pues como trabajaba, se tomó metamizol, diclofenaco y bueno, un montón, un coctelito, varias pastillas, ¿no?
El chiste es que se le quitó el dolor al paciente y ya cuando a los segundo día le vuelve el dolor, pero ya más intenso, que ya le perdió la movilidad física y el paciente ya no podía caminar. Entonces se vino al hospital y aquí en el hospital al paciente le hicieron todo el protocolo de estudio. ¿Y qué crees? Apendicitis, pero se sospechaba que ya estaba perforada porque en la placa de rayos X de pie y de cúbito no se observaba. Se observaba muchísimo gas, nada más. Y efectivamente abren al paciente. Lo ingresan a cirugía y ¿qué crees? Perforada, le dejan herida abierta, el paciente lo mandan a un tercer nivel, le pusieron NPT y estuvo a punto de morir el paciente. Pero afortunadamente salió victorioso, pero tuvo 4 meses internado en un hospital de tercer nivel. ¿Cómo la ves? 4 meses. Imagínate el tiempo para él. Hay que tener mucha precaución. Y bueno, aquí sí vamos a empezar a utilizar sus chancletas. Espero que las tengan a la mano. Okay. ¿Qué instrumental vamos a utilizar para esta cirugía? Lo que sugiere la bibliografía y los manuales es charola de cirugía general, separadores Richardson medianos, pinzas de Babcock, un tubo de látex o tubo de aspirador, el aseo circulante, la charola de mayo adicional y una jeringa septo. Aquí voy a empezar a preguntar por nombres, por nombres. Empezamos con Maribel. Maribel. ¿Para qué se va a utilizar el aseo circulante, Maribel? ¿Cuál es la función del aseo circulante? Hace la limpieza de ¿Usted la le zona conoce de como? Ajá, dígame, ¿le escucho? hacer ¿Sí? la limpieza de lo que se puede realizar, de donde vamos a abrir, perdón, de donde vamos a abrir, la incisión de donde se va a abrir, es la Okay. aseo. Para eso va a servirnos. No sé, en este caso, algunas ocasiones, bueno, acá lo hemos manejado así, no sé, a ver, sé que me dudas, jabón o isotina, jabón para, en este caso, para niños. Y isodine para adultos, obviamente se quita un exceso, porque pues luego el cirujano que tengo yo en la tarde, ese le gusta que ocupemos isodine, pero dice que yo vea que de verdad pasaste 3 o 2 veces lo que es el isodine, no, o sea, que no queden espacios en blanco, por así decirlo, no sé si me entiendes. Claro, creo que entiendo perfectamente. Bien. Bueno, vamos a hablar en terminología adecuada a nivel quirúrgico, ¿sale? El término limpieza no es recomendable referirnos así. El término correcto se llama antisepsia del sitio o de la región a operar. Es la antisepsia. Entonces, el aseo circulante sirve, también se le conoce como preaseo quirúrgico, ¿sí? Aseo quirúrgico o aseo circulante. ¿En qué consiste esto? Consiste en un riñón que puede ser de plástico o de acero inoxidable. En este riñón van 10 gasas de 10 por 10, de 10 centímetros por 10 centímetros las gasas. La tercera práctica que se va a llevar a cabo el jueves 16 de mayo contempla eso. Antisepsia de la región a operar. Ese es el tema que vamos a ver. ¿Cómo se realiza, Maribel? De la siguiente manera. El libro de la enfermera de la unidad quirúrgica de Juventina Sánchez Guerrero dice que se tiene que hacer en dos tiempos. El primer tiempo se hace con jabón quirúrgico y el segundo tiempo se hace con isodine espuma. ¿Sí? Isodine espuma. Aplica para niños y aplica para adultos y adultos mayores. ¿Por qué? Con el jabón, recordemos que el jabón es un antiséptico de bajo nivel y el isodine es un antiséptico de alto nivel. ¿Sí? Por eso se tiene que hacer en dos tiempos. Anteriormente, ¿cómo se hacía? Nada más se hacía con isodine espuma y de ahí se retiraba. ¿Se acuerdan? Los que estudiaron la licenciatura años atrás se retiraba. Así nos enseñaron en las escuelas. El isodine no se debe retirar, se debe dejar actuar. El isodine actúa a 1 minuto. Debemos dejarlo 1 minuto para que haga efecto, ¿sí? Ya cuando el cirujano va a iniciar la incisión, él nos va a pedir una gasa y esa gasa se va a utilizar o una compresa y él va a retirar el resto de isodine. El pintado quirúrgico, ¿en qué consiste el pintado quirúrgico? Se hacía con un isodine que se llama isodine solución. Pero actualmente ya está descontinuado, ya casi ningún cirujano hace pintado quirúrgico, son pocos los que lo hacen, ¿sale?
Entonces, así es como se hace. Ahora la pregunta es, la pregunta es para Malú. ¿Quién hace la antisepsia de la región operar, Malú? ¿O alguien que me quiera decir quién hace la antisepsia de la región operar? ¿El médico ha escrito? No. Maestro, la tiene que hacer ¿Mande? la circulante, pero ¿Quién lo aquí ha? en mi sanatorio, la hace el anestesiólogo o el doctor aula circulante, me parece. Okay. ¿Alguien más? Sé que así me lo han dicho, no sé si estoy bien. ¿Quién hace Se la corta su quién, quién? llamada, digo su voz, maestro. Sí, se corta mi voz, ¿es correcto? Sí, se corta. Ok. La antisepsia en la región operar lo hace la enfermera circulante. Sí, Sí, la la enfermera circulante. circulante. Ella, por protocolo, así es. Que lo haga el médico adscripto, Sí. el residente, el cirujano, es muy diferente, ¿eh? Pero aquí lo hace el médico, la enfermera circulante. ¿Ok? Bueno, muy bien. A ver, la pregunta es para Victoria Soriano. ¿Para qué se utiliza la jeringa septo en una apendicectomía, Victoria Soriano? Usted que es enfermera quirúrgica. Para lavar el abdomen, para lavar dentro de los intestinos, Para lavar la cavidad abdominal, correcto. Así es, muy bien. Ahora sí, ¿quién me puede decir qué contiene una charola de cirugía general? A ver, ¿quién tiene sus chancletas de instrumental a la mano? ¿Qué contiene una charola de cirugía general? ¿Quién me lo puede decir, por favor? yo en eso le voy ¿Sí? a fallar, maestro. Estoy trabajando y no me traje las chancletas ni nada, pero ¿Quién estoy tiene aquí en el sanatorio unas? trabajando. Sí, está bien, se entiende. ¿Quién tiene sus chancletas a la mano? ¿Qué contiene? ¿No? Ok, contiene 6 pinzas Allen, 6 pinzas Kelly, 2 separadores de Faraday, un riñón de acero, 2 riñones de acero inoxidable, una budinera metálica, ¿sí? Pinza Rochester. ¿Qué más contiene? Pinzas de anillos. ¿Qué más? Pinzas de campo, De pinzas campo, de pinza Baco, mosquito. No, las de Vasco flexión. vienen aparte. Las de Vasco vienen aparte. Ah, es que aquí en Las la de charola Vasco. que nosotros usamos, la charola de cirugía general trae todo esto, La trae trae Vasco. Ah, ok. dos Ok. portaagujas, trae pinzas Rochester rectas, dos pinzas Rochester curvas, trae 6 pinzas Allis, trae dos Baco. Trae 6 pinzas de mosquito, trae 5 pinzas de campo, entonces trae la cánula Yankauer, trae el riñón, trae la cofaina con torundas, el rollo de gasas con trama, trae los separadores Faravel, trae dos mangos de bisturí y las 2 pinzas de disección, una con dientes y sin dientes. Esa es la que manejamos nosotros aquí nada Ok. más, maestro. Está muy completa, muy completa. Pero bueno, hablando a nivel institucional, público, público, yo sé que en una clínica particular van a tener lo último en tecnología, ¿sí? Porque hay recursos, pero a nivel público, llámese IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, no vienen las pinzas Vasco sin charola de cirugía general, son adicionales, por eso yo las puse acá, aquí adicionales, ¿sí? Las pinzas Vasco vienen en pares. ¿Sale? Por eso se piden por aparte, pero si tu charola la trae, muy adelante. Muy bien, ¿vale? ¿Qué sutura vamos a utilizar? Aquí las suturas que se utilizan es una seda libre del 2-0, un catgut crómico del 0, un catgut crómico 2-0, un Bicril del 1 y Dermalón 2-0. Ahora sí va la pregunta. ¿Para qué voy a utilizar el Bicril del 1? ¿Para qué se utiliza el Bicril del 1? ¿Quién me puede decir? Para la poneurosis. Para el cierre de la aponeurosis, correcto, muy bien. ¿Para qué se utiliza la seda libre 2-0 en una apendicectomía?
para amarrar el apéndice. Correcto, Pero... así es. Para dar nudos al apéndice. Muy bien. Bueno. ¿Y el dermalón 2.0 para qué lo vamos a usar? para cerrar pie. Cierra el pie. Maestro. Cálculo crómico del 0, ¿para qué se usa? Para peritoneo. Peritoneo, correcto. Y el cálculo crómico para hacer hemostasia de vasos sangrantes, el cálculo crómico 2.0. Muy bien, bulto de cirugía mayor se va a ocupar en ropa. ¿Quién me puede decir qué contiene un bulto de cirugía mayor a nivel institucional, como el que vimos en la clase anterior? En los talleres y en las clases anteriores, ¿qué contiene un bulto de cirugía mayor de tela? De tela. ¿Qué me puede El decir? mío es diferente a como lo dice mi maestro. El ¿Qué mío contienen ustedes? contiene, pues en primer lugar, los dos campos dobles, que eso es para envolver. Después la sábana de riñón. Es como Sí. se va vistiendo al pacientito, es la sábana de riñón. Después son 7 compresas. Es la sábana hendida. Después son 4 campos sencillos. Después las dos podálicas, la de pies y la cefálica. Y 2 batas con sus secadores. Eso es lo que contiene nuestro bulto de cirugía general, maestro. Ok, está bien, claro. 7 compresas, me llama la atención, ¿por qué 7 compresas? Sí. Número impar, lo ponen impar como número impar. Sí, incluso cuando le ponemos la cinta de testigo, ponemos bulto de cirugía general con 7 compresas. Y ya nuestro nombre y la Okay. fecha y todo, pero sí, así siempre se ha manejado desde que yo entré aquí a este sanatorio. Ok, bien. Victoria Soriano, ahí en el trabajo usted en el San Lucas, ¿cómo es? Es nuestra sábana hendida. Cuatro, perdón, dígame. Sábana hendida, sábana de pies, sábana cefálica, los campos y las 3 batas con su secado. Ah, okay, correcto, muy bien. ¿Alguien más que nos quiera decir cómo arman su bulto de cirugía mayor? En su unidad hospitalaria. ¿No? Bueno. A nivel institucional, pues siempre va a ser, aparte la envoltura, ¿no? Se envuelve con un campo simple, un campo doble. Sin contar eso, pues está la sábana riñón, que es con la que se va a envolver. Pero primerito así, sin contar esas envolturas, pues va la sábana hendida. Luego, después de la sábana hendida, van a tener que ir las 6 campos simples, 4 compresas. De ahí tienen que ir las 2 sábanas de pies, cefálica y podálica, y de ahí va 6 campos, de 3 batas con su secado respectivamente. ¿Sale? Material de consumo, 2 hojas de bisturí número 20 y guantes quirúrgicos de diferentes números para los que van a participar. Si nos está pidiendo 2 hojas de bisturí número 20, la pregunta es: ¿mi charola de cirugía general, qué mangos trae? ¿Qué número de mangos trae? Número 4 y número 3, maestro. Número 4, porque nos está pidiendo 2 hojas de bisturí número 20. Entonces, número Ah. 4, los que trae 2, 4. Material textil a utilizar en esta cirugía es un paquete de gasas con trama. El paquete de gasas con trama o gasas con Reiter, ¿cuántas gasas contiene un paquete, alumnos? 10. 10, 10. correcto. 10, correcto. Un paquete con gasas sin trama, ¿cuántas gasas contiene? También 10. Okay. Correcto. ¿Y un paquete de compresas? ¿Cuántas compresas contiene? 5, 6, Son 4. A nivel institucional son 4. Probablemente en clínica particular, pues varía un poquito la distribución. Veo que varía mucho, pero es a nivel particular, porque probablemente lo trabajan por comodidad, porque pues cuenta con el recurso, pero a nivel institucional son 4 compresas, contiene un paquete. A nivel institucional siempre van a ser números pares, nunca van a meter número impares, siempre pares. 2, 4, 6, 8, 10, siempre pares. Adelante, Adilene. ¿Sí? ¿Querías hablar, Adilene? Adelante. Adilene, te escuchamos. Adilene, adelante. No, ah, es que alzaste la manito. Muy bien.
Entonces, esto es, ¿sale? ¿Vale? Mucho, mucho cuidado. Y ahí entraba la pregunta, ¿eh? La vez pasada hablábamos de esto, ¿no? De las gasas con trama nunca se deben colocar al momento de aperturar bultos estériles. Las gasas sin trama, se pide a la enfermera circulante una vez que se ha cerrado la piel. ¿Ustedes lo hacen así, alumnos? ¿Las que instrumentan? Porque puede haber confusión en la cuenta. ¿Sí? Las gasas sin trama se piden al final, una vez que haya cerrado piel. En ese momento se pide para proteger herida quirúrgica. Nunca la vayan a colocar junto con las con trama. Sí, al cerrar, muy bien, ok. Bien. Y habíamos hablado en la clase anterior que las compresas no se reutilizan. ¿En sus hospitales reutilizan las compresas? En el mío sí, maestro. Las lavan y las esterilizan. Sí, incluso se lavan y cuando, pues se lava toda la ropa del bulto de cirugía y así como se lavan no lo traen y se vuelve a esterilizar igual con las 7 compresas, con todo lo que lleva, pero sí se lavan y las esterilizamos otra vez, maestro. Okay. ¿Y ustedes creen que sea correcto hacer eso? Yo digo que no, pero pues ahora sí que ya ve que aquí en cuando es particular, lo menos que quieran es gastar. Sí, así es. A nivel público también lo hacen, ¿eh? A nivel público lo hacen. Las compresas se lavan. En el ISSSTE se lavan las compresas. En el IMSS se lavan las compresas. En IMSS Bienestar se lavan las compresas. ¿O hay alguien en uno de los hospitales públicos que alguien trabaje que no lave las compresas, que nos quiera compartir su experiencia? Adelante. Dice Maribel, acá llega por la ropa y el canje se esterilizan porque no hay ropa, así es. Comentaba la vez pasada una alumna, creo que no está ahorita acá, Lisbeth Román, que en su hospital tiran todas las compresas. Ah, dice Victoria Soriano que ellas no reutilizan. Muy bien, Victoria, excelente. ¿Sale? Tiramos las compresas, así debe ser, porque imagínate cómo quedan las compresas en el posoperatorio de una cesárea. ¿Cómo quedan? Bien empapadas de sangre. Y imagínate que se va a lavar, no sabemos con qué detergente lo lavan o qué desinfectante le ponen, y te van a operar a ti y te van a colocar esa compresa en el abdomen. ¿Cómo ves? Pues sí, está mal, ¿Sí? maestro. Sí, aunque se coloque en el esterilizador, está mal. Porque muchas veces los autoclaves, hay autoclaves que ya están dando las últimas, ¿a poco no? Hay autoclaves que ya deben jubilarse o no. ¿No tienen hospital en el hospital ustedes autoclaves que ya deben jubilarse? Pero más sin embargo los tenemos, ¿no? En los servicios públicos de salud hay muchos autoclaves que ya están, ya tienen que jubilarse, pero no alcanzan la edad para jubilarse, dice. Y se descomponen y medio que los componen y ahí siguen trabajando. Pero qué seguridad en los procedimientos le das al paciente? Ninguna seguridad, ¿sale? Bueno. De ahí pues tenemos el aparatos electromédicos, el electrocauterio. ¿Para qué sirve el electrocauterio, alumnos? ¿Para qué sirve? ¿Servirá para suturar o para qué sirve el electrocauterio? ¿Para suturar o para qué sirve? Para cauterizar la Para piel o los cauterizar. vasitos Sí. sanguíneos. Tiene dos funciones, un electrocauterio, un equipo de electrocauterio con lápiz de electrocauterio se le conecta, coagulación y corte. Corte. Corte, coagulación, corte, coagulación, corte, coagulación. Amarillo, corte, cut, azul, coagulación. ¿Vale? Dice Maribel, por eso la deficiencia de heridas quirúrgicas, así es. La solución al campo es la solución salina, ¿sí? Posición de dorsal, la anestesia es un bloqueo regional. En cuanto a la solución salina, yo quiero que me digas qué solución ocupas tú para tu cirugía. A ver, ¿cómo le haces para mantener la esterilidad? Mira, de solución salina tenemos dos presentaciones. O lógico, de 1.000 mililitros. Hay solución salina que viene en bolsa y solución salina que viene en bote de plástico. La pregunta es, ¿cuál solución utilizas tú? ¿La de bolsa o la de plástico?
Acá cualquiera, por la que haya agua inyectable, fisiológica, la que haya, e incluso ahorita El agua médica. inyectable, el agua inyectable no es correcto utilizarla. Ay, no, profesor, pero ahorita como no hay, tenemos mucha escasez, no sé si todo el Estado de México, yo creo que todo el Estado de México está igual. Bueno, yo hablo por el Estado de México. Ahorita, la verdad, se está llevando, no sé, Bonafón, hace tu botella de agua y la reesterilizamos y esa es la que se pasa al quirófano. O sea, no sé ¿En serio? si se compran las botellas, sí, pues las ¿Qué botellas no institución lo es? tenemos. ¿Qué Es ISSSTEM, yo institución? trabajo para la institución de ISSSTEM en el Estado de México, yo. ¿Pero eso pertenece al INS Bienestar? No, profe, todavía no entré en ese programa. Apenas, por lo que nosotros entendemos, apenas van a entrar. Es que acá está bien, pues no sé si, no sé cómo explicarle, porque haga de cuenta que acá tenemos suplencias de enfermería. Luego vienen suplencias también de médico. Luego vienen los médicos de contrato y también enfermeras de contrato. De ahí viene un programa que se llama formalización. Luego después sigue un programa que se llama regularización. Y luego viene la base federal y la base estatal, o base estatal y base Chispas. federal. Así nos Uy. vamos, paso por paso. Vamos ¿Usted subiendo, si pertenece no, a la no. Secretaría de Salud? ¿Su institución pertenece a la Secretaría de Salud? Sí, es Instituto de Salud del Estado de México, así es, ISSSTEM. Y así le estamos haciendo. Se han Es muy llegado a meter preocupante. hasta Es galones de preocupante 10 eso. litros y ya se los meten a esterilizar, ya los sacamos y con esa se enjuaga. Pero no, es que no tenemos, No. porque de momento la urgencia, cuando llegan de verdad las cosas, cuando son programados, se les pide sus soluciones, sus compresas, sus gases, dependiendo el material que no tengamos, bifiles, nylon, lo que no tengamos. Ahorita tenemos muchas casas, sentimos que es por lo mismo de la, pues, varias las campañas políticas. Ya después de eso se supone que empiezan a liberarnos, pero pues casi siempre pasa así. Ajá. Ya no las Porque, ingeniamos, ya no tenemos que hacerlo. pero eso no es correcto para el paciente. Y ahí se están violentando las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Hay una acción esencial que habla de procedimientos seguros. Y ahí no se está dando un procedimiento seguro. O sea, no está justificado que no haya solución salina en un hospital. No está justificado por ningún motivo. Sí, pero ahí de agua de Bonafón, no, sí está complicado, la solución al campo está complicado. Pero bueno, si utilizan de bote, yo siempre recomiendo que utilicen las de plástico, ¿sí? Y cuando abran la bolsita, al cortarle, le cortan y le pueden poner una aguja, una capuchón de aguja para proteger la esterilidad. Y nada más se va a ocupar para ese paciente y hay que desechar lo que sobre. Porque luego resulta que la bolsita se queda ahí mucho tiempo, para todo el turno, lo del día o para el siguiente turno. Y no, porque ahí ya no se garantiza la esterilidad. ¿Sale? ¿Ok? Bueno, el abordaje es abdominal, la incisión se llama de McBurney, la antisepsia es desde el apéndice sifoides hasta el tercio medio de los muslos con yodo pulvión espuma. Bueno, aquí la antisepsia ya cambió. Cambió en el 2011 cuando publicó su libro Juventina Sánchez Guerrero. Si yo tengo a mi paciente y le voy a hacer la antisepsia de la región a operar a mi paciente, fíjate bien, le voy a hacer la antisepsia de la región a operar a mi paciente. Yo, por lo general, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjate. ¿Qué es lo que nos dice Juventina Sánchez Guerrero en su libro de la unidad quirúrgica? Nos dice lo siguiente, mira. Dice acá, el apéndice sabemos que está acá, ¿no? Ya ven la imagen, ¿verdad? Aquí está el apéndice en la fosa ilíaca derecha. Entonces dice Juventina Sánchez Guerrero, tú vas a empezar a hacer tu asepsia de acá, mira. Del centro a la periferia. Solo en el sitio donde vas a hacer la incisión. Tus 10 veces con torunda. Con gasa, perdón, con las gasas, 10 veces. Tanto con jabón como isodine. Porque la incisión va a ser acá. Acá. ¿Sale? Acá. ¿Sale? Entonces se empieza de acá a trabajar. Así es como se maneja actualmente. Ya cuando vemos el taller, lo vamos a hacer. Ahora sí, continuamos entonces con la clase. Continuamos. Bien. Aquí entonces es el antisepsis. Y ahora sí, hemos llegado a la parte de la técnica quirúrgica descriptiva. Sí, la técnica
técnica quirúrgica de sesiones, vamos a revisarla. Ok, técnica descriptiva por funciones. Aquí está, miren, actividad de la enfermera quirúrgica, actividad del cirujano. La enfermera quirúrgica le proporciona el mango de bisturí número 1, le proporciona el mango de bisturí número 4 con hoja de bisturí número 20. El cirujano realiza la incisión de Mat Burney y piel y diseca tejido celular subcutáneo. La enfermera quirúrgica le proporciona lo que es el lápiz del electrocauterio y los dos separadores de Richardson, incide aponeurosis en porción media de la incisión haciendo un ojal, separa el ángulo superior media de la incisión. De ahí le va a proporcionar dos pinzas Kellys y una tijera de Mexenbau, que es lo que va a hacer el cirujano, prolonga la incisión de aponeurosis hacia arriba y posteriormente hacia abajo, deseca digitalmente para exponer el peritoneo parietal. De ahí le proporciona dos pinzas Kelly y refiere los bordes del peritoneo parietal el cirujano. De ahí le va a proporcionar tijeras de Mexenbau y pinza de disección sin dientes, que es lo que hace el cirujano. Efectúa incisión del peritoneo parietal en forma de ojal y continúa hacia abajo con una exploración visual y manual de órganos internos. Ahí ya llegó a peritoneo, ¿sale? De ahí, en el paso 6, le va a proporcionar los separadores Richardson y la pinza de Badcock. El ayudante separa los bordes con los reparadores, separa los bordes de la herida quirúrgica con los separadores de Richardson. El cirujano localiza el apéndice y la va a sujetar con la pinza Badcock. Con la pinza Badcock se sujeta el apéndice. De ahí le va a proporcionar tijeras de Mexenbao, sujeta y expone el apéndice, libera de adherencia, realiza disección de todo el apéndice hasta liberarlo completamente. De ahí le va a proporcionar dos pinzas de clamps, que son las pinzas intestinales, y la seda 2.0 montada en una pinza Kelly. ¿Qué es lo que va a hacer el cirujano? Clampea el apéndice cuidadosamente. ¿Con qué? Con las pinzas de clamps. Y con una pinza Kelly la base lo liga con seda 2.0. Y empieza a dar nudos y nudos y nudos y nudos y nudos y nudos en la base del apéndice. ¿Sale? ¿Vale? De ahí le va a proporcionar un portaagujas de Mayo Edgar con catgut crómico del 0, pinza y disección sin dientes y tijera de Mayo recta. ¿Qué hace el cirujano? El ayudante sujeta el apéndice mientras el cirujano realiza sutura. Realiza suturas en forma de jareta de base cuidadosamente a la ligadura. De ahí el cirujano, la enfermera quirúrgica, perdón, le proporciona el portaagujas de Mayo Edgar montado con catgut crómico del 0, pinza y sección sin dientes y tijera de Mayo recta. El ayudante sujeta el apéndice mientras el cirujano realiza sutura en jareta de la base caudal a la ligadura del mismo. De aquí es donde inicia el tiempo séptico, inicia el tiempo séptico, ¿sí? El tiempo séptico significa el tiempo donde se corre, estás en riesgo de contaminar la cavidad peritoneal. ¿Por qué? Porque aquí es donde vas a cortar el apéndice, literalmente hablando, ¿no? La primera quirúrgica le proporciona un mango de bisturí número 4 con hoja número 20, riñón de acero inoxidable para recibir la pieza quirúrgica, que en este caso es el apéndice. El cirujano va, incide el apéndice, lo amputa y entrega la pieza al instrumentista. ¿Con qué lo hace? Con bisturí. Hay quienes lo hacen con tijera de Mexenbau. Hay quien lo hace con electrocauterio, ¿sale? Pero esto que se va acá, en este caso, que va el mango de bisturí número 4 y la pinza de Badcock que lo está sujetando en conjunto con el riñón, se van a la zona de retorno, a la zona de retorno séptica. Y ahí se va a quedar. Y ese mango de bisturí ya no lo vas a volver a ocupar porque con esa se cortó el apéndice. Esa pinta Badcock tampoco la vas a volver a ocupar porque ya está contaminada, ¿sale? De ahí. En el portaagujas montado con el crómico del cero y tijera de Mayo recta para cabos de sutura, el ayudante empuja contra el ciego el muñón para imaginarlo mientras el cirujano cierra la jareta. ¿Qué quiere decir? Donde quedó el muñón apendicular, ese muñón que se ve del corte donde se amputó el apéndice, lo van a introducir hacia adentro y alrededor lo van a suturar. Ahorita lo vamos a ver en el video que traemos. En este momento, la enfermera quirúrgica realiza conteo de gasas de compresa, instrumental, agujas quirúrgicas, hojas de bisturí, ¿sale? Con la enfermera circulante y recibe el conteo de gasas y compresas y compresas completas y se lo menciona al cirujano. Y es ahí donde se va a utilizar la jeringa septo con solución salina y compresa limpia y se va a hacer el lavado de la cavidad abdominal. Se va a verificar hemostasia y de ahí ya vamos a pasar al cierre del peritoneo. ¿Sí? Tenemos un mensaje. Maestro, no se ve lo que está diciendo. ¿Cómo? No, no ven lo que estoy diciendo. ¿No me escucha? No, no, sí se escucha, apenas ahorita se puso, pero tenía la otra imagen de abordaje y algo así, pero todos los puntos que estaba diciendo hasta ahorita se la acaba de poner en la pantalla.
¿A ¿A poco poco si no lo mis veían? compañeros Yo creo que es su no lo conexión de veían? usted, yo creo. El Ah, resto sí lo ve, no. ¿verdad? ¿O no se ve realmente? Por ahí sí me confirma. Sí se ve, yo creo que sí se ve. Sí, si no me hubieran dicho. ¿Sale? Continuamos entonces. Sí, sí se ve. Sí, yo creo que es su internet, compañera. Es internet, sí. Dice que las pinzas clamp se pillan muy bien. No, son adicionales. Bueno, miren, aquí en esta técnica quirúrgica, es una técnica quirúrgica secuencial autónoma, que es como lo hace un cirujano. Hay cirujanos que lo pueden hacer de diferente manera. No realmente seguir estos pasos como acá, ¿sale? ¿Ok? No vienen en la cirugía general los clamps, se piden adicionales, ¿eh? ¿Ok? Bueno, aquí nos quedamos acá. A ver, me quedé acá. En la 15, le proporciona cuatro pinzas Kelly y pinza y sección sin dientes. El cirujano refiere peritoneo parietal, bordes laterales, superiores e inferiores. En el paso 16, le proporciona portaojas de Mayo Edgar montado con casco crómico dos ceros, pinza y sección sin dientes y tijera de Mayo recta. Afronta peritoneo parietal con surgente continuo, corta cabos de suturas. Lo está haciendo con casco crómico dos ceros. ¿Se dan cuenta acá? Y luego le proporciona 12 paradeos de Faraveu y separa el ángulo superior para visualizar la aponeurosis. Seguimos. En el paso 18 le proporciona portaojas de Mayo Edgar montado con bisel del 1, pinza y sección con dientes y tijera de Mayo recta. El cirujano sutura aponeurosis con surgente continuo, corta cabos de sutura. En el paso 19, la enfermera quirúrgica le proporciona una compresa limpia. El cirujano verifica hemostasia de tejido celular subcutáneo. Y finalmente le proporciona dermalón dos ceros montado en portaojas de Mayo Edgar, pinza y sección sin dientes, tijera de Mayo recta y el cirujano sutura la piel. Sí, aquí sutura la piel con puntos simples. No, no es puntos simples, aquí sutura la piel, puede ser con puntos de Sarnot o puntos subdérmicos, ¿sale? Dependiendo de lo que el cirujano vaya a hacer. Siempre se sugiere que sea punto subdérmico, ¿no? Finalmente humedece una compresa limpia. La enfermera quirúrgica se la proporciona al cirujano. El cirujano limpia herida y retira el exceso de isodina alrededor de la herida. Por lo regular, esto no lo hace el cirujano, ya lo hace el ayudante o la enfermera quirúrgica, ¿no? Y finalmente se va a proteger herida quirúrgica, ¿sale? Y pues bueno, aquí está el video. Vamos a ver el video para entender un poquito más la técnica. ¿Me confirman si lo escuchan, por favor? Haciendo la incisión. Ok, gracias. Aquí lo que está utilizando, eso se llaman separadores de garrita. Estos que vemos acá son los famosos separadores de garrita. Esos de acá, miren. Este es la Mexembau. Este es la Mexembau. Es una pinza de incisión. ¿Cómo se llaman estos separadores? Faraveu, correcto. Ahí está, miren, una disección. Está identificando el apéndice. Está identificando, está abriendo, perdón, el peritoneo. Va a entrar el peritoneo. Apenas. Ahí está, mira, ya entró el peritoneo. Ahí podemos observar internamente. Ahí está. Introduce el dedo. Identificando el apéndice. Lo extrae o lo exterioriza, lo expone. La va a buscar. Y por fin la encontró. Ahí está, miren. Miren, ya lo vieron, este es el apéndice. Si está inflamado o no. Miren. Ahora
observe lo que te va a hacer el cirujano, observe bien. Lo está sujetando con una pinza Rochester, esa es una Rochester con lo que lo hizo. Lo único que se debe sujetar es con una pinza Bat, ¿sale? Está identificando la arteria apendicular. Pinza Rochester la que colocó ahí, otra Rochester. En la técnica decía dos pinzas clamp, ¿no? Pero aquí está utilizando la chista, ¿sí lo ven? ¿Ya lo vieron? Eso que está haciendo ahí, alumnos, es la jareta. Observen cómo va a cerrar el muñón. Es la jareta, miren. Queda invaginado por dentro. Esa es la jareta. ¿Ya vieron? Listo. El muñón quedó por dentro. ¿Para qué? Para que no infecte la cavidad abdominal. Thank you.
Ok. Pues esa es la técnica quirúrgica. Nos preguntaba la alumna Maribel. No, Jazz, que diga, que hasta dónde se cierra si fuera un apéndice perforado, se cierra hasta la aponeurosis, nada más. Hasta aponeurosis, únicamente. Lo demás queda abierto. Tejido celular subcutáneo y piel queda abierto para, ahora sí, para que drene lo que es el líquido purulento que va a secretar, ¿no? Entonces, así es, como vieron al final, hizo el cierre de con punto subdérmico. Ese es el tercer taller. Vamos a revisar ese punto subdérmico, es el que vamos a realizar en la próxima práctica del día jueves 16 de mayo. Esperemos que nos puedan acompañar a ese taller donde vamos a revisar eso. También vamos a ver técnicas de instrumentación con nuestros alumnos que vayan haciendo la práctica como tal. La vez pasada yo aperturé los bultos, instrumental, todo. Ahora a ellos les toca colocar todo. Bien. Entonces, me gustaría saber si hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. ¿Sí? Aquí veo que Candelaria, Salomé y Jazz son alumnos que entraron al curso. También María del Pilar Limón. Bienvenidas al curso. Sí, me gustaría saber alguna duda, alguna pregunta. Esta cirugía es cirugía de urgencia, ¿eh? Es una cirugía de urgencia. Yo, pero no de la clase. A ver, adelante, Maribel. Te escuchamos. Lo puedes escribir en el chat si gusta, o adelante. Ah, quería saber eso del INSS, profe. Que a eso es para todos en general, todos nos vamos a unificar, como habían dicho anteriormente, todos técnicos, licenciados, ¿cómo le dicen? Ah, Especialistas, ya. todos vamos a unificarnos. ¿Sabe algo usted? Ah, sí, ya lo comento, claro que sí. Pues bueno, en el caso de Candelaria, Yasmín, o si alguien desea obtener su constancia de la técnica quirúrgica, tiene un coste de $250 con un valor curricular de 2 horas por la Escuela Superior Nido de Sócrates. Por aquí les dejo mi número de WhatsApp. Por si desean obtener su constancia, les dejo 951-423-6508. Bueno. Entonces, esta es la bibliografía de la técnica quirúrgica. Ahora sí vamos a hablar del bienestar. Voy a pausar ya la grabación. Sí, la voy a pausar ya. En este caso, la grabación ya no. Bien. Entonces.